toma esa fiesta, no toma mucho menos sacrificios y homicidios que se hacían en esa fiesta. Ella toma el anhelo de vida que se da a flor de piel, como ningún otro momento. En ese momento se da el anhelo de vida de parte de los indígenas, y que la Virgen de Guadalupe, eso es lo que toma y lo lleva a quien es verdaderamente la vida, en el amor, la misericordia. Y si se habla de sacrificios humanos, como lo dije la otra vez, es Jesucristo nuestro Señor quien se entrega en la cruz para dar su vida, su corazón, su sangre, su ser. Y es ahí donde nos ofrece también a María como madre. Cambia todo. La Virgen de Guadalupe toma el anhelo de vida que se da fuertemente en ese pan que saliste. ¿Por qué en ese y no en el del, no sé, el de 1529, o el de 1513 o el del 1540? ¿Por qué en el 31? Te lo he dicho, pero aquí es bueno sintetizar. Porque en 1529 le va muy mal a los misioneros, a los buenos cristianos, les va terrible, los quieren asesinar, los quieren matar, y así sucedió ese intento por matar al obispo en 1530. Y te recuerdo que en ese año de 1530 para los indígenas se dan 3 terremotos, que para ellos en sus mitos 4 terremotos, esto se acabó, se acabó. Están esperando un solo terremoto y esto se acabó. Y para colmo, en 1531 el cometa, el universo se está despedazando. Claro, son 10 años que ya no tiene sangre, corazones, estoy hablando desde la mentalidad indígena, por supuesto. Y entonces empieza a despedazarse del universo y viene el cometa. Y el eclipse, la luna se está devorando al sol, ellos son hijos del sol. El eclipse, ya lo hemos visto en otros programas, es como Satanás. Entonces, 1531, cuando se da el cometa, el eclipse, y están esperando el último terremoto, señores, los indígenas ven que viene este momento de Panquetzalizli, 12 de diciembre, solsticio de invierno. Si así se está despedazando el universo, si la luna se está devorando al sol, ¿qué puede pasar en el momento en que el sol tiene que vencer las tinieblas cuando ya no hay 10 años? Ni sangre, ni corazones, ni nada. Las tinieblas van a vencer este solsticio de invierno y están esperando precisamente el solsticio de invierno de 1531, que se da exactamente el 12 de diciembre en el calendario juliano. Por eso, este es para mí el momento cumbre. En eso entra Dios Jesucristo, nuestro Señor, en el Inmaculado Vientre de Santa María de Guadalupe, exactamente en ese momento. Yo le llamo a eso el terremoto, pero del amor de Dios. Sí, hay algo nuevo. Algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios, Tlahuizcalpa, lleno de la sabiduría, de la música divina. Tlahuizcalpa, lo habíamos dicho. Y entonces, claro que viene el verdadero Dios, la verdadera música. Te recuerdo que cuando hay música es cuando van a edificar una nueva civilización. Y qué maravilla de poderlo decir de parte de la Santísima Virgen 4 días antes, el 9 de diciembre, el número 4, cuando se aparece y le dice a Juan Diego, precisamente ahí donde se dan los cantos como de los más finos pájaros, quiero una casita sagrada para ensalzarlo a él, para manifestarlo a él, para ofrecerlo a él, mi amor, persona. Y te recuerdo que el hacer un templo, una casita sagrada, desde la óptica europea, una iglesia, para los indígenas era una nueva civilización del amor de Dios. Efectivamente viene algo nuevo. Se acabó todas las tinieblas del pasado, se acabaron las idolatrías, los sacrificios humanos, no más sacrificios humanos. Mi hijo es el único y eterno sacrificio. Él es la Pascua florida, él es la Pascua verdadera. Eso que tú intuías en las tinieblas y que, como dice aquí, sacrificios y homicidios que en ellas se hacían, es mi hijo. Y por eso yo los entiendo, porque a mí nadie me cuenta qué es un sacrificio humano. Yo estuve de pie delante de la cruz de mi hijo. Yo estuve ahí. A mí nadie me dice qué es un sacrificio humano. Yo lo viví, yo lo sufrí. No más sacrificios humanos.
Mi hijo es el único y eterno sacrificio. Él es el único, el eterno sacerdote, víctima y altar. ¿Te das cuenta cómo es clave para la inculturación? ¿Te das cuenta cómo es la clave de la inculturación? Pero sigo con esto. Aquí fue donde yo capté que era tan importante ese 12 de diciembre de 1531. Era importantísimo. Toribio de Benavente, como Tolinda comenta, pues en ese día, como Pascua o fiesta principal, aquí se me abrieron los ojos, el corazón y la mente, por supuesto que sí. Cuando leí esto, esto es tal cual lo que él dice, aquí están las comillas, a ver si la ves, aquí están las comillas, estoy poniendo exactamente lo que él dice. Pues en ese día, como Pascua o fiesta principal, se hacían muchos sacrificios de sangre. Aquí estamos hablando del sacrificio único, eterno, del mismo Jesucristo, el Dios verdadero que se entrega por amor a cada uno de nosotros. Y siguió el fraile, y siguió con una descripción detallada de cómo los indígenas realizaban estos sacrificios humanos. Era la celebración máxima en la cual se dedicaban estos sacrificios a los dioses de México, mayormente a los dos de ellos, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, y se decían ser hermanos y dioses de la guerra, poderosos para matar, destruir, vencer y sujetar. Aquí estamos ante el verdadero Dios, el Dios que no es el Dios de la guerra, el Dios de la guerra en contra del demonio, en contra del mal, en contra del pecado, en contra de la muerte. Eso sí, ¿ves cómo cambia totalmente? Poderoso para matar y destruir. Aquí sería poderoso para dar vida y sanar, vencer y sujetar. Aquí el vencimiento es el vencimiento del amor y del perdón. Aquí es la libertad total. Por eso es muy importante la elección de parte de Dios a la Santísima Virgen. Claro que sí. Pero es muy importante la voluntad libre cuando ella dice, sí, Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque Dios, el verdadero Dios, que es el amor, sabe que si no hay libertad, no hay amor. Para esta historia de salvación, Él quiere la participación libre, amorosa, de parte de sus criaturas, lo más grande para él, sus hijos, los seres humanos. Es libertad en el amor. Que tu voluntad totalmente esté en sus manos. Y ella lo dice. Sí, hágase en mí según tu palabra. Se lo dice al arcángel Gabriel para que vaya con este mensaje. En ese momento se da la encarnación. Él, Jesús, podría haberse encarnado de millones de otras formas. Para Dios no hay imposibles. Pero Él quiso su encarnación en el verdadero amor, la libertad y en la voluntad de María, la humilde niña de Nazaret. Igual pasa con Juan Hijo. Igual. Lo elige a este laico humilde, sencillo, para esta historia de salvación. Y historia de salvación, entiéndeme, es cuando Dios, eternidad, toca nuestra historia y la hace eterna. En otras palabras, la muerte para ti no tiene ya dominio. Yo he vencido a la muerte. Esa es la Pascua. Yo he vencido al pecado. Yo he vencido al pecado y a la muerte. En el amor, esa es Pascua Florida. Esto que estaban buscando entre las tinieblas, los indígenas, entre las tinieblas de la idolatría, y vienen estas, dar sangre, corazones, y por lo tanto asesinatos, como lo llaman. Pero ahora resulta que es el mismo Dios quien entrega su vida. Nadie se. Así como Dios ha entregado a su Hijo para la redención de todos, el Espíritu Santo Santificador ha entregado a Jesús, María entrega a su Hijo y Jesús mismo entrega su vida, el amor a todos. Es que aquí está la clave. Aquí está la clave por la cual se llega a todo esto. Toribio de Benavente lo dice así, volví a confirmarlo en su libro, El Libro Perdido,
Fray Toribio de Benavente Motolini, así le pusieron el libro perdido, ensayo de reconstrucción de la obra histórica extraviada de Fray Toribio, dirección de precisamente Edmundo Gorman, fíjate. Fray Toribio de Benavente Motolini volvió a confirmarlo en este libro, dice, en acueste día Panquetzalistli, como principal Pascua, se hacían muchos sacrificios de sangre. El aparejo, o sea, todo lo que juntaban, el aparejo que hacían para celebrar esta fiesta de Panquetzalistli en México, no era pequeño, porque cada año entraban de nuevo penitentes que ayunaban todo el año entero. Todo el otro número de los ministros ayunaban 80 días, que ya lo hemos dicho, y que para ellos, los misioneros decían, es como la cuaresma de que se preparan antes de la fiesta, como nosotros nos preparamos en la cuaresma para entrar en la fiesta de Pascua, donde se celebra la Pascua con el fuego nuevo, y ya escuchaste en otras lecturas como el cirio, ¿verdad? Así lo hacían ellos. Es algo increíble todo lo que pasa en esta fiesta y que tiene mucho que ver con todos los sacramentos como la Eucaristía, como el de que un anciano se subía y decía mandamientos a todo el pueblo, y cómo tenían este como el Santísimo Sacramento, ¿te acuerdas? Aquella estatua que hacían con semilla, que nosotros llamamos de alegría, la alegría, ¿no? Y en esta celebración, esta estatua hecha de esta semilla, se la comían a manera de comunión, incluso lo dicen. Ahorita estoy tratando de repetir todo lo que hemos visto dicho en los otros programas, pero para entender todo el conjunto de cosas que se dan. Y ahora vamos a ver incluso desde el aspecto de la visual hacia los volcanes y demás. Sí, todavía falta. Es algo increíble. ¿Verdad que no nos dan todo este tiempo para poder lograr ver la clave de la inculturación o en la inculturación que hace perfecta del Evangelio Santa María de Guadalupe? Ahora entendemos por qué ella se aparece del 9 al 12 de diciembre de 1531, y lo diremos mejor. ¿Por qué Jesucristo nuestro Señor viene a encontrarse con el ser humano a través de su Madre Santísima del 9 al 12 de diciembre de 1531? Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, y que la Virgen de Guadalupe, nuestra madre, nuestra niña del cielo, los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas. Que Dios los bendiga. Dios, recen por mí.